Hola, soy Poli Ugarte, una sobreviviente de cáncer de mama, y quiero darte un consejo. A veces no duele y casi nunca te avisa. Se esconde en tu cuerpo, te ataca en silencio y te quita la vida. El cáncer de mama es prevenible y curable. Detéctalo a tiempo. Hazlo tú misma con esta rutina. De checarte tú misma te puede salvar la vida. En el año 2007 se crea la Fundación Poli Ugarte. En el mes de marzo, en la ciudad de Guayaquil se inaugura el primer centro de prevención y diagnóstico contra el cáncer de mama, donde brindamos los servicios de mamografía, ecografía y ginecología. Hemos recorrido el país en sus 4 regiones, realizando campañas de prevención, educando a más de 220.000 estudiantes de colegios, universidades y gremios, y eventos de salud de 200.000 mujeres con un examen gratuito primario de mamas. 6 años, 6 campañas. Camina y tócate. Nos dimos cuenta que debíamos reunir a las mujeres en un sitio, acompañadas de sus hijos, de sus esposos y de otras mujeres, para caminar y llegar a un sitio donde le realizaríamos su examen primario de mama. En octubre del 2008 realizamos nuestra segunda campaña, Fuera Brasieres, Tócate, buscando que la mujer rompa el miedo, se saque un brasier y se toque. Por primera vez la juventud, a través de los colegios y las universidades, nos abrió las puertas para dar charlas de prevención. Guerreras Rosa. Desde octubre del 2009 a septiembre del 2010, realizamos nuestro primer concierto, denominado Lazos Rosa. Si lo hubiera sabido, tal vez no estaría aquí. En octubre del 2010 iluminamos las ciudades de Quito y Guayaquil con la campaña Dale un toque de luz a tu vida, mujer. Si nuestro hijo está enfermo, ¿lo tocas? Mamá, si yo me siento mal, ¿me tocas? En el 2011 buscamos unir a los hombres a esta campaña. Piensa, Rosa, tócate, para que sean ellos quienes le digan a las mujeres: tócate, tócate, tócate. Y por tu vida, tócate. Estos años de experiencia nos ha llevado a conformar el primer centro médico de especialidades, cáncer de mama, cáncer de útero. No pararemos hasta derrotar esta enfermedad, el cáncer de seno. Esta lucha la hago por ti, para que no te ocurra lo que me ocurrió a mí. Tócate.